Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam sheyakol nieh bidvaro. Puede ser la edad. Últimamente estoy pensando en algo un poquito raro, porque en los días de Rosh Hashaná y Yom Kippur no hicimos más que decir, hemos pecado, hemos hecho mil cosas, y ya hay personas, grandes eruditos que dicen, pues no hemos cometido todo eso. Bueno, nosotros también rezamos por la comunidad en general. Pero estoy pensando en otra cosa. La gente que yo conozco no roba. Atiende a su familia, es más o menos honesta, cumple con lo que dice. Yo veo que la gente es bastante buena. ¿Qué es eso de que somos grandes pecadores, etcétera? A lo mejor deberíamos hasta de revisar lo que estamos diciendo. Pero nosotros seguimos con la tradición, así que vamos. Pero por otro lado, aunque somos buenos, la verdad es que a lo mejor podríamos ser mejores. A lo mejor podríamos ser mejores esposos, podríamos ser mejores padres. No hay límite para eso tampoco. Pero, ¿cómo se hace para cambiar? Bueno, hay quienes dicen que tienes un código genético escrito ahí que te impide hacer cualquier cosa. Había un gran moralista en el siglo pasado en el mundo judío, Rabbi Israel Salanter, quien decía lo siguiente, que es más fácil estudiar toda la literatura talmúdica que cambiar una sola cosa en el carácter del ser humano. Por otro lado, el Gaón de Vilna dijo, por ejemplo, ¿cuál es la razón de tu existencia? La razón es para que tú mejores tu carácter, para que tú vayas creciendo moralmente. Hay un señor que se llamaba Rabbi Elimelech, era un gran líder hasídico, y él decía lo mismo, tú tienes que hacer algo por ello, y él daba una receta, que a la edad de 18 años, tú debes de tomar una resolución. Si tú eres una persona penosa, tú eres vergonzoso, y vergonzoso que impide realmente con tu desarrollo. Entonces, durante 40 días, en cualquier situación, trata de sobreponerte a eso. Y vas a ver que eventualmente te vas a sobreponer. Si es que tú eres perezoso, mira, tú eres flojo, no te gusta levantarte en la mañana, durante 40 días, levántate temprano y vas a ver cómo eso realmente cambia tu naturaleza. Entonces, nuestra pregunta ¿es eso lo que debería de hacer el ser humano? Yo creo que la tradición judía, creo que casi todas las religiones parten de un punto de vista que sí se puede cambiar. A lo mejor ese es el significado del soplo que Dios le dio en las narices al primer hombre. Le insufló algo de su propio ser. Dios es enteramente libre. Él puede hacer lo que quiere. Bueno, el ser humano tiene ciertas limitaciones biológicas, pero a lo mejor sí puede cambiar cierta parte de su conducta. La verdad es que esa es una controversia que hay en el mundo científico, en el mundo social. ¿Puede el ser humano cambiar? Bueno, no estoy seguro tampoco, pero la tradición judía dice que sí. ¿Saben? Estoy pensando lo siguiente, que el intento de cambiar a lo mejor en sí también es un bien. Aunque no pueda cambiar totalmente, si intento hacerlo, si tomo la resolución de que voy a cambiar, algo voy a lograr. Y a lo mejor lo que Dios está buscando es, no tan solo cuál es mi acción, también está buscando cuál es mi intento. Así dice nuestra tradición, Rahmana Libabai. Dios está buscando los sentimientos en tu corazón. Si no puedes traducirlos en cambios totales, el hecho de que tú quieres cambiar, a lo mejor en sí es un bien. Entonces, estos días de introspección de Rosh Hashaná y Yom Kippur, yo sé que es muy difícil cambiar, dejar de fumar, dejar de hacer ciertas cosas es sumamente difícil, pero a veces se puede solicitar ayuda exterior, a veces hay químicos que te pueden ayudar, a veces hay parientes, a veces hay amigos cuya solidaridad te permiten hacer un cambio en tu vida. Entonces, lo importante es la intención. Si tú realmente quieres cambiar, aunque digan mil veces de que tu código genético no lo permite, a lo mejor tú vas a demostrar que sí es posible hacerlo. Así que te deseo un año de cambio, un año de superación.